El Coca, amb gairebé 50.000 habitants, és com es coneix la ciutat de Francisco de Orellana, al nord-est de l'Equador. Es troba immersa a l'Amazònia i els seus habitants nadius pertanyen als pobles Guaraní, Shuar i Quichua. Un dels seus espais naturals més coneguts internacionalment és el Parc Nacional Jasuní, Reserva de la Biosfera, on es calcula que hi ha el 20% de les reserves de cru de tot l'Equador. El petroli es descobreix a l'Equador a principis del segle XX, però no és fins al 1967 quan s'inicia la seva explotació. Més enllà dels beneficis econòmics, els impactes negatius que genera l'activitat extractiva sobre la població i el medi són incalculables. La pressió industrial sobre un territori d'extraordinària importància ambiental per a tot el planeta no ha cessat ni un instant, donada la creixent necessitat de petroli de la nostra societat i la dependència econòmica de l'estat equatorià, que es veu obligat a obrir nous pous arran de la manca d'implicació i compromís de la comunitat internacional. Així, l'amenaça sobre les poblacions originàries i la biodiversitat continua. L'any 2008, l'ONG Enginyeria Sense Fronteres va demanar la col·laboració del Centre de Cooperació al Desenvolupament URB Solidària de la Universitat Rovira i Virgili per tal de treballar conjuntament en tasques relacionades amb la protecció del medi ambient i els seus pobladors. Així fou com va començar una labor intensa i plena de sentit des del punt de vista de la cooperació universitària. Cal afegir que l'acció d'Enginyeria Sense Fronteres al COCA també va comptar amb la col·laboració de l'Àrea de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona. Donada la multitud de disciplines d'aquestes accions, fins avui hi han intervingut diferents unitats i especialistes de la URB, enginyers, juristes, geògrafs o químics, coordinats amb institucions públiques, organitzacions ambientals i líders locals, representants de la societat civil conformada per poblacions indígenes i camperols. La historia de toda la Amazonía es un disparate completo porque a través del petróleo comienzan a regalar fincas de 100, de 200 hectáreas para que la gente venga a la Amazonía. Había presidentes que decían que la Amazonía era un mito. Entonces tenían que ver quién va a colonizar y quién se va a pelear con los aborígenes para sacar el petróleo en pocas, porque ya desde ese entonces era petróleo, aunque muy irrisorias cantidades y extensiones, pero ya era petróleo. Y mi mamá estuvo acá como hace 40 años y me dice que aquí al frente del Coca salían los guaranis a rebelarse contra la gente que ya vivía aquí. Ahí al frente salían desnudos y todo. Al frente, así, la gente del Coca lo sabe. Y ahora hay una vía de 130 kilómetros y están a más de los 130 kilómetros, como 70 más aislados que nunca. O sea, cada vez la carretera se va haciendo y así como el aeropuerto, las casas crecieron alrededor del aeropuerto, sí. Las fincas crecieron alrededor de las carreteras. Y es todo un disparate. Cuando empieza la explotación petrolera en la Amazonía, el Estado genera políticas públicas de apertura a la colonización de estas zonas que tradicionalmente fueron ocupadas por poblaciones indígenas. Y eso provocó, evidentemente, un aumento en la densidad poblacional de estas zonas sin ningún tipo de planificación, ¿sí? A tal punto que al lado de pozos petroleros, de infraestructura petrolera, se ubicaban viviendas, casas que vivían y viven incluso ahora todavía en condiciones sumamente riesgosas. Al inicio, la colonización a través de la reforma agraria logró que los campesinos desmontemos la selva, ¿no? Se nos entregaba 50 hectáreas a cada campesino, a cada familia campesina, y se le decía: si tú talas el 90% de estas 50, te damos 50 más para que puedas seguir talando la selva y puedas seguir produciendo. De esa manera muchísima gente se dedicó a este tipo de trabajo. Luego entendimos que fue la intención de que la empresa hidrocarburífera ya no entre a bosque intacto, a bosque virgen, sino más bien a bosque semi-intervenido. Ahora nos están acusando que somos los campesinos la causa de devastar la Amazonía. Con el nuevo modelo económico del nuevo presidente, todos estos campos petroleros pasaron a ser parte ya del Estado. Ya los maneja el Estado, ya actúa el Estado sobre ellos. Entonces aquí es cuando se genera un poco de inconveniente, ¿no es cierto? La comunidad se ve afectada por algún tipo de impacto. Aquí en reclamantes reclamaba la compañía extranjera, ¿no es cierto? Ahora reclama el Estado.
y es el Estado quien tiene que darle su derecho, ¿no es cierto? Entonces aquí vienen los conflictos sociales y que hasta ahora no vemos una salida. Digamos, esa idealización de desarrollo a partir de la explotación de unos recursos hace que el ideario, el colectivo social, ¿no es cierto?, esté pendiente de que nadie o nada afecte ese objetivo, ¿no es cierto?, que se plantea desde el gobierno. Entonces, cuando emergen dentro de esos grupos sociales, ¿no es cierto?, voces que cuestionan, que critican, que no están de acuerdo por diversas razones con la forma o incluso con el fondo ya del tema, se crean herramientas tanto institucionales como sociales que o impiden que esas voces puedan expresarse de manera libre y democrática y plantear en los diversos escenarios políticos sus posturas, o criminalizan esa posición, esa crítica. El petróleo es para Ecuador más del 45% de sus ingresos, ¿no es cierto? Eso lo conoce casi toda la humanidad. Lo que no se dice a través de los grandes medios y no se dice a nivel internacional es la gran cantidad de impactos a la salud que tiene la extracción de petróleo. Por ejemplo, se han hecho estudios donde se ha encontrado que las mujeres pueden tener riesgo de padecer abortos espontáneos 260 veces más que en la ciudad de Quito, que es una ciudad súper contaminada, que los hombres pueden tener cáncer de testículos 150 veces más que en la ciudad de Quito, que los niños y niñas pueden tener leucemia por encima de los 150 veces más que en otros sitios. Antes de los 90 no había tanta mano de obra para petroleras. Ahora, ya desde los 90, el 2000, muchísima gente vive del petróleo. Entonces es como una realidad aparte, porque no hay mucha gente ecologista, porque todos trabajan para la petrolera. Vivimos en la cuna. En la cuna del oro, de todo, pero no tenemos ni combustible, ni el gas, ¿sabes? Pero tenemos una refinería que está aquí a una hora, de aquí donde estamos, que es la refinería de Chufindi, pero así nos abastecemos, te cuento. Yo vivo ahí nomás, ajá. Ya. Yo tengo 18 años aquí, pero cuando venimos no había señas de que había piscinas, o sea, internas. Nada. Todo tapado. Y una vez cuando vinieron de la Universidad de Riobamba acá a hacer un monitoreo de unas piscinas que están a unos 300 metros, trajo una maquinita. Y yo le invité para acá y detectó las piscinas de esta, dos de allá y una que está aquí. Está una tremenda piscina. La afectación fue a los animales y a nosotros, porque es un vapor desesperante. Siendo esta la provincia más productiva económicamente, es la provincia con más pobreza. Es la un 94% de pobreza tenemos justamente en la provincia más rica. Tenemos un analfabetismo altísimo, desnutrición, enfermedades, escasez de escuelas, escasez de colegios, universidad en este momento en Orellana no existe, hay una que otra por allí, pero que no tienen los cupos suficientes. O sea, padecemos de todas las necesidades y se nos sigue diciendo desde hace más de 40 años que el petróleo es desarrollo para el país. Pero ese desarrollo, por lo menos en Orellana, se lo ha visto muy poco. Enginyers Sense Fronteres treballa amb dues organitzacions socials, que són INRED i la Red de Línies. I a més treballa amb dues administracions públiques. En aquest cas, són dos governs seccionals, el govern municipal d'Orellana i el govern provincial d'Orellana. Treballa sobretot la part més de dret, més legal, relacionada amb les indústries extractives. En canvi, amb els governs seccionals es treballa més la part tècnica. Ha de ser necessàriament així, no? Sempre que treballem en temes ambientals, necessàriament has d'incloure persones que sàpiguen de geografia, de ciències ambientals, de química, de biologia, d'enginyeria. És necessari per tenir un resultat mínimament òptim, no? I de qualitat. Els projectes de final de carrera, tots els que jo he col·laborat, eren de la carrera d'enginyeria química,
Llavors, doncs, la URB es va contactar amb nosaltres i ens va demanar a veure si podíem proposar projectes relacionats amb la feina de cooperació que estàvem fent el grup de Tarragona amb l'Equador. Recordo que va sortir la convocatòria del Centre de Cooperació al Desenvolupament URB Solidària a la web de la nostra universitat i quan vaig veure que estava buscant membres de la comunitat universitària que tinguessin un perfil jurídic, vaig pensar que era una bona oportunitat d'aplicar sobre el terreny en un context diferent del nostre els meus coneixements. La idea del projecte és que aquest treball sigui conjunt i, per tant, si hi ha un cas d'un vessament, per exemple, doncs que va el govern municipal o provincial a fer la detecció tècnica de què és el que ha passat, però perquè després això es porta a nivell legal des de la red de líderes o des d'Inred. Es va detectar que hi havia diverses administracions que tenien competències en matèria mediambiental i que tenien serioses dificultats per coordinar-se, per poder treballar tots a una, per poder reforçar-se mútuament. Jo en el seu moment havia fet una tesi doctoral sobre què és la qüestió de la coordinació d'organitzacions internacionals i vaig aplicar el que sabia al context concret d'administracions a Equador en matèria mediambiental. La problemática ambiental viene presente desde varias décadas atrás, pero una política ambiental casi es nula en gestión acá en la provincia. Más todavía cuando recién a partir del 2008 se define a la gestión ambiental como una competencia propia o exclusiva del nivel de gobierno provincial. Hace algunos años atrás, debido a que los censos generalmente en la provincia se hacen en el país, como tal, se hacen cada 10 años, y la toma de decisiones y los cambios de mando de las autoridades son cada 4 años, entonces cada autoridad nueva que viene necesita tomar decisiones, ¿no es cierto? Y generalmente no hay datos que sean más o menos reales de la provincia y sobre todo no hay datos de las comunidades como tal. Entonces ahí surgió un poco la idea de obtener información más directa de las comunidades para que las autoridades puedan tomar decisiones. Doncs el nostre projecte consistia en desenvolupar un sistema d'informació geogràfica la temàtica era ambiental. Llavors, allà ens van demanar que des d'aquí féssim com un buidatge de bases de dades, per tant ens van passar tot un munt de capes del programari, tant de carreteres, de coses ambientals, de poblacions, tot el que tenien. Llavors, en un primer moment, diguéssim que podem dividir el projecte en dues fases, la prèvia, el treball de camp, i el treball de camp en si. La idea un poco también es que la persona que venga haga mucha incidencia en el tema de capacitación, ¿no? Por supuesto, tiene que capacitar, porque si no, al final, como generalmente decimos, no es lo mismo entregarte un producto y toma y ve qué haces con él, que sí, toma el producto y este se maneja de esta manera, se alimenta de esta manera, ¿no es cierto? Que sea la continuación de lo que ya hicimos el año pasado con la universidad y todo. Que sea, por supuesto, y bueno, y siempre estamos esperando que la universidad nos siga colaborando. Llavors, la prèvia va consistir en fer tot un seguit de manuals de GPS, també hi havia en el programari de SIC lliure, i aquest buidatge de dades, que això va ser el que va comportar més temps. Un geoportal que nos pueda decir qué es lo que realmente hay en la provincia y cómo se está desarrollando y que sea actualizable, si es posible, día a día, ¿verdad? También se muestran aquí los proyectos que está desarrollando la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de Orellana como tal, ¿no es cierto? Tienes proyectos de difusión ambiental, inspecciones ambientales, estudios de impacto ambiental, el apoyo al fortalecimiento de plantaciones forestales, la red de monitoreo hidroclimática, la implementación de laboratorio, ¿no es cierto? Los equipos van a registrar datos de acuerdo a la velocidad del viento, cómo venga hacia acá. Entonces, por eso es que lo hacemos en un monitoreo durante 8 horas. O sea, de aquí estamos hasta la tarde, casi aproximadamente a las 5 de la tarde, de ahí nos procedemos a retirar. Entonces, en el transcurso del día vamos tomando, lo hacemos una toma de datos cada 30 minutos. Cada 30 minutos registramos, nosotros tomamos manualmente, también los equipos registran internamente. Que bajamos llegamos al laboratorio, a la oficina, mediante un software bajamos los datos. Cuando hay muchos días que no llueve, las primeras lluvias son, hay una especie de lluvia negra y ácida. Cuando se recoge en el tanque, unos 2-3 dedos del tanque están, 3-4 centímetros del fondo del tanque están llenos de hollín de estos compuestos, que son
al tener contacto otra vez con el agua, se hacen unas reacciones químicas muy, muy perjudiciales para la salud. En la parte de aquí es monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. En la parte de aquí ya tenemos la presencia de picturas ya de dióxido de azufre. En realidad te llega a afectar a los 800 partes por millón, te comienza a afectar ya lo que es la salud. Pero esta cantidad ya es según lo que hemos consultado y también lo que estamos haciendo durante todo el día. El que vaig fer és col·laborar en diversos pleits que s'havien interposat per part de l'assessoria jurídica de l'ONG local, doncs, com a conseqüència de diversos vessaments que havien produït empreses petroleres sobre el terreny. I el que vaig fer és simplement posar-me les ordres de l'advocat local per ajudar a escriure, buscar jurisprudència, informació, etc., que pogués recolzar els diversos escrits que s'anaven plantejant. Estamos en la estación Palanda 1, que está ubicada en la precooperativa Nuevos Horizontes. Como podemos ver allá, esos tanques de petróleo y el tanque negro es lo que se ha rebotado el día 16 de febrero del 2013, víspera de las elecciones en Ecuador. Se ha rebotado ese tanque, es por sexta ocasión que se producen los derrames más grandes, porque liqueos de químicos se producen siempre. Así es que eso se ha ido para abajo, aguas abajo, se ha unido con otros esteros, afectando la cuenca del río Indiyama hasta llegar a la cuenca del río Napo, y el cual que se junta o se une con otras cuencas más grandes y llega hasta el río Amazonas. Entonces, esto ha acarreado, según los análisis que ya hicimos hacer en el laboratorio Lapsu, es acarrea toneladas contaminades. I en aquesta finca van venir justament a la red, un dia que ja estava a la red, i ens van ensenyar les fotos i els vídeos i realment estava tot això estava negre. Però clar, el riu era ben petit, ja fa com dues setmanes que ha estat plovent, perquè és l'època de pluges. Clar, lògicament s'ho han portat tot. I a part, abans que hi hagués l'inspecció, van entrar els propis de la companyia a treure una mica tot el que hi ha a sobre, perquè així quan després va venir a fer la inspecció aquí va venir, crec, el govern provincial. Després va entregar l'informe de la inspecció tècnica a la red i tot i que està contaminat, no està tan contaminat com podria estar previ a la suposada remediació. En este caso tenemos 11.8 partes por millón, que es miligramos por litro de hidrocarburos totales. ¿Sí? Entonces quiere decir que está sobre la normativa ambiental. ¿Sí? Como 20 veces por... 20 veces casi aproximadamente. I aquí venen a fer inspeccions del govern? Aquí venen en el cas de que hi hagi la denúncia. Si no, no. Si no hi ha la denúncia, no. Entonces, nosotros siempre a ver, hacemos informes, entonces hacemos monitoreos de calidad de agua, de suelo, de sedimentos, o de inclusive de aire. Entonces la gente con nuestro informe va a los juzgados o fiscalías o defensorías de derechos humanos a hacer su denuncia pertinente. Entonces ya ellos también les piden pruebas contundentes, dice cómo usted hace una denuncia. Tenemos un informe o resultados hechos por el gobierno provincial, que entonces que sí nos avaliza, porque nosotros las muestras de agua y suelo y sedimento no las analizamos nosotros en sí, las analizamos por medio de un laboratorio que es acreditado por el Ministerio del Ambiente y ante la OAE, que es un organismo de acreditación ecuatoriano. Pero el aporte de la universidad, por la universidad jurídica, y por la compañera asociada, fue importante porque cuando ella se fue, ya había llevado toda una recopilación de ideas de lo que trabajo que hacía y se había quedado. Ya cuando vinieron los demás compañeros a ayudar, ya como quien dice, a pulir la ordenanza, a ir a así, discutir la temática, ya. Porque aquí fueron todos, aportaron. Con la ordenanza única ambiental que hemos hecho, pues el ver los límites que tenía, los límites que decía la Constitución, compararlos con los límites que hay aquí o en otros países, ha estado muy bien porque... No sé, es otra manera, tenían muchas ordenanzas, pero no única, una única total. Y yo creo que ellos tenían las ganas de hacerlo, pero que nuestro aporte y todo el trabajo que hicimos antes de ir, durante y cuando volvimos, pues ha sido una parte bastante beneficiaria. Como está diferenciado en, digamos, en 342 artículos, por ejemplo, es un texto que te da a ti la facilidad de trabajar del ciudadano, tanto de, como uno también, como funcionario público, tanto el ciudadano, de hacer más fácil la temática de saber, bueno, tengo que buscar el capítulo de la participación pública de asuntos de carácter medioambiental. Entonces ya sé en qué
artículo está en qué página, o sea, la facilidad. Nadie está exento de cumplir con los reglamentos ambientales y con los derechos de las personas. O sea, la industria extractiva no debe afectar los derechos de terceros, así de, dicho de otras palabras. Lamentablemente esos derechos quedan supeditados a... Ah, sí, sí, claro, te está afectando, pero dime a cambio qué te damos. Ah, no, queremos esto. No, no podemos hacer, por ejemplo, hay un reglamento que ahora dice que solamente se pueden dar las compensaciones dirigidas a salud y a educación. Cuando salud es un derecho fundamental, educación es otro derecho que el Estado tiene obligación de dar. Entonces, se está haciendo que la gente permita que le hagan un pozo petrolero al lado de su finca, de su estero, que le pongan un mechero o una estación de producción, a cambio de darle algo que es obligación del Estado y que es un derecho de las personas de tener. Hicimos una charla sobre evaluación de impacto ambiental en una de las comunidades y entonces se acabó la charla y nos dijeron, si se quieren quedar, bueno, porque ahora viene el de, no sé, una empresa de petróleo de allá a hablar de que se van a hacer los pozos. Y claro, era una comunidad súper pobre e iban ellos normales ahí sentados en el suelo por donde estuvieran y aparece un señor súper bien vestido con su maletín y dijo el típico discurso que se suele hacer. Bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren, no sé, una cocina o quieren que pongamos algo de salud? ¿Qué quieren? Porque aquí les vamos a hacer las sísmicas y bueno, pues les pondremos si quieren, no sé, cualquier, ¿qué quieren? En lugar de preguntarles, ¿quieren que hagamos un pozo? ¿No? ¿Saben los impactos que tiene hacer un pozo petrolero aquí en medio de su comunidad? Nada. Haurien molt condicionats, llavors. Asignar recursos es bueno, ¿cierto? Pero creo que asignar conocimiento, asignar técnica y experiencia internacional es mucho más relevante y es algo que queda, digamos, en el colectivo, en el imaginario, en las herramientas que construyen las sociedades a largo plazo. Es imposible para el trabajo que nosotros hacemos prescindir de la cooperación. El Estado ecuatoriano y cada vez más sería imposible que nos que financien nuestra actividad, porque justamente estamos haciendo una actividad que ellos deberían de hacer, ¿no? Y que realmente no lo hacen. O por desconocimiento, o porque no les conviene, porque quieren que la gente no tenga capacidad de defenderse. Entonces, el Estado jamás va a financiar el trabajo de resistencia que estamos haciendo nosotros. En esta cooperación que ha habido entre en la universidad, ¿no es cierto?, y las comunidades de la provincia orellana, han venido profesionales. Que han venido primero a conocer la realidad ecuatoriana, pero también a plantearse desde esa realidad un sinnúmero de cuestionamientos, de tesis, de ideas, ¿no es cierto?, que les permite también a las comunidades locales tener una visión mucho más amplia. Les línies que hem de treballar avui en dia són precisament línies com les que han encetat la URB i enginyers, sobretot perquè signifiquen pedagogia social. Però el que és més important d'aquest projecte no és només que s'hagin fet les accions a Orellana, sinó que aquesta lluita per un tema, en aquest cas, ambiental, de medi ambient, no? De defensa del medi ambient, a Orellana, es conegui a Tarragona. I això, el paper de la URB i de la pròpia entitat amb aquest projecte de pedagògic, d'explicar aquí quin sentit té treballar allà, per mi, en aquests moments, té molt més valor que el propi projecte en si. Jo crec que una universitat té una obligació didàctica, o sigui, d'ensenyar als alumnes no només tecnologia, sinó també a que siguin persones. I jo crec que una vessant social, una vessant de cooperació, una vessant de medi ambient, això complementa molt una persona. O sigui, una persona no pot estudiar exclusivament matemàtiques, física i química. Penso que vivim en un món que té uns problemes i que la gent tingui una mica d'inquietuds i que la universitat els ajudi d'alguna manera a enfocar aquestes inquietuds, jo penso que
que no només és bo, sinó que això és que és una mica una certa necessitat. No? Crec que la cooperació és un aspecte molt important que reforça la pròpia tasca educativa de la universitat. D'una banda, perquè reforça en valors els nostres estudiants. I anar a visitar sobre el terreny problemes concrets sempre és una cosa que és molt positiva per la formació del propi estudiant. D'una altra banda, perquè li serveix a aquest propi estudiant per començar a aplicar aquells coneixements que ha adquirit des del punt de vista eminentment teòric a les aules, no? I des d'aquesta perspectiva jo crec que es compleix també una tercera missió, que és de responsabilitat. Nosaltres estem gestionant recursos públics i retornar a la societat part de la inversió a través de treballs desinteressats crec que també és l'obligació de la nostra universitat. De percebre altres realitats, no? Com havia comentat abans, no? I el fet de que la universitat, i com a universitat pública que som, vull dir, ha de fer un servei públic, no? Jo crec que hem d'orientar, hem de conscienciar els estudiants, o inclús el mateix professorat, no? El PAS, doncs d'aquesta importància o aquesta funció social que no ha de perdre la universitat, no? No ens dediquem només a produir, no professional, sinó també hem de produir consciència social. Jo trobava faltat aquesta part més de fer una cosa realment útil per la societat, no? Perquè jo durant tota la carrera m'havia semblat que era tot fer assignatures per ser més productius, però no per ajudar a la gent. Cooperació, solidaritat, esas palabras, o sea, tendrían que estar siempre en la universidad, cosa que no lo están. Entonces, es algo fundamental porque es la educación y yo creo que lo fundamental para poder cambiar este mundo sería la educación. Entonces, es importantísimo que tanto la universidad como las escuelas, los institutos, desde el inicio se formen en algo tan básico como eso. Y que no tengan que ser siempre la sociedad civil a través de movimientos o ONGs la que esté tirando del carro para que se realicen esas actividades, ¿no? La dificultat ara és que la societat àmplia entengui que dedicar diners a aquest projecte té tot el sentit del món. Per tant, lamentablement, estem en un moment en què hem de tornar a les bases de la pedagogia i dels valors que significa aquest tipus d'actuacions. I aquí és on hem de posar els esforços i aquí és en línies de treball com aquesta, des de la meva perspectiva, són superpositives i són precisament la línia de treball que hem d'encetar tots. Jo crec que la URB fa una aportació importantíssima en projectes que no lidera la pròpia URB i, per tant, que el que fa és sumar. El que aporta la URB a través del Centre de Cooperació URB Solidària és capital humà i persones conscienciades per poder col·laborar aportant els seus coneixements en projectes que lideren altres ONGs. I per tant, des d'aquesta perspectiva, jo crec que és el paper que li correspon jugar a la universitat.